No se lo esperaban. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un artista, todavía no le puedo decir nombre, pero quería hacer algo diferente, algo pues que no fuera una presentación en PowerPoint tipo, compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía molecular. Pasa la página, Fernando. La, no, no, eso no. Entonces, bueno, quiero hacer algo más didáctico. El artista que vamos a... Bueno, que yo voy a presentar el día de hoy es Bernardo Salcedo. Este artista colombiano, nacido en Bogotá en 1930. Ala, 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 es el saludo en Bogotá. Ala, 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 es el saludo y nada más. Hizo sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional, pero pues nunca llevó a cabo esa carrera. Pero yo jamás he hecho arquitectura. ¿Ah, Nunca. nunca? No, 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 qué horror. Para entender la obra de Bernardo, pues hay que entender que él es considerado uno de los pioneros y primeros artistas del arte conceptual aquí en Colombia. ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual es una rama del arte en la cual pone por prioridad el concepto que el objeto. Esto nos ayuda a entender en cierta parte por qué Bernardo pues no elabora su obra desde el inicio en cuanto a la materialidad, ya que él consideraba que pues, las manos, la acción de crear algo podría generar que el concepto se disminuyera, pues se le diera más valor a la acción, a la acción de crear, lo cual pues era algo que Bernardo no buscaba en su obra. Lo que pasa es que las manos son el enemigo número uno del arte. Porque si uno le da mucha fuerza a la manipulación, a la manera de trabajar las cosas con la mano, pierde fuerza la idea. Una de las peculiaridades de Bernardo es que la materia prima que él conseguía por el hecho de no querer, bueno, de no esforzarse o de no enfocarse en construirla desde cero, era la apropiación de objetos ya realizados por otras entidades, otras personas. A lo que me refiero es que Bernardo, pues, era muy curioso, iba a las calles, iba al mercado de pulgas y pues conseguía sus materiales, sus objetos que le llamaron la atención, los apropiaba y con ellos hacía la obra. Él era un tipo que muy inquieto, él iba generalmente, le gustaba mucho pulguear, ir al mercado de las pulgas a encontrar objetos, fragmentos de muñecos y objetos con los cuales construir sus obras. No, yo tengo como un banco de objetos, un banco de cosas. Yo me la paso por los basureros, por los sitios donde encuentro cosas, por las casas de amigos, de amigas, etcétera, buscando cosas, cosas que me interesan, pero no sé por qué me interesan. Si me interesan, yo me las llevo para mi estudio y allá cohabitan conmigo durante años. De pronto yo encuentro una manera de coaligarlos, de integrarlos con otras cosas, dos o tres cosas, porque unidos me ofrecen una oportunidad de decir algo. Una de las peculiaridades de Bernardo era su manera de ser. Tenía un toque sarcástico. Miras así, pues cuelgas tus sacos, pero si lo miras así, es un ave. No, eso es todo. Es un ave. Hay dos de estas, ¿no? Sí, porque me encontré dos ganchos. Simplemente. Y la verdad, a veces no se preocupaba mucho por la política y cosas así, trascendentales, que la obra, que no sé qué, que tal. No, la verdad no. De ¿Y no hacer los tiene ninguna serruchos. implicación política el serrucho? No, ninguna, 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 ninguna. Pues, desgraciadamente, para la gente dicen, ah, esto debe ser algo que tiene que ver con San Pedro o algo. Y yo, no, 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 para nada. Durante todo el periodo artístico de Bernardo, él creó muchísimas obras, muchísimas. Pero no podemos descartar dos de las cuales pues
quedaron más en la historia, son las más famosas, son las que más uno reconoce, que ya las ha visto, las cuales serían pues hectáreas de heno, que prácticamente Bernardo, a través del material heno, que es como utilizado en la ganadería, habla sobre las tierras colombianas y todo el trato que se le dio durante los años de 1970, que fue cuando se elaboró esta obra, la acción de empaquetar, de enumerar, de apiñar esa tierra, nos transmite una sensación de un proceso de mercadeo de la tierra. Es una obra, una instalación que consiste en 500 bolsas enumeradas, y dentro de ellas pues se contiene heno. Se considera una de las primeras instalaciones en Colombia pues, que se tiene documentación. Una obra bastante relevante aquí en Colombia y en el arte conceptual también. Y ya para finalizar, tenemos la obra que se llama Primera Lección, la cual, como podrán ver, es una especie de crítica a ese escudo de Colombia que realmente ya no existe, esa ideología que nos enseña desde colegio, que el escudo está conformado por estos elementos porque representa la grandeza del país, la riqueza y demás. Bueno, todo eso ya no existe y pues, por ende no hay escudo, no hay patria. Es otra de las grandes obras de Bernardo, es una de las más reconocidas. Y bueno, con esto espero que, pues, que juntos hayamos aprendido algo más sobre este gran artista colombiano. Espero que hayan aprendido de una forma diferente, no tan aburrida. La idea, bueno, era aprender divirtiéndonos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Chao.